Estas son las primeras máquinas, como les comenté, de 8 bits. Y puntualmente traje esta porque fue la que en su momento revolucionó lo que es la parte sonora, ¿no?, de los juegos. En un principio estas máquinas se compraban acá porque estaba la empresa Adrian que las supuestamente las fabricaba, que en realidad, tengo que decir la verdad, era mentira. Ellos lo que único que por ahí hacían las carcasas y le ponían el loguito que decía Adrián y bueno, y compraban todo lo que era de segunda, lo que no pasaba la primera línea de producción, la traían acá, la chequeaban y bueno, eso era Adrián. Por eso hay, pero por otro lado, bueno, muchísimas máquinas metieron en el mercado, ¿no?, de sudamericano, pues se vendieron toda la línea de Commodore. Y Commodore arranca con Commodore 64, que es la primera que se posiciona en el mercado, por esta que les comento, de tener un poderoso chip de sonido y un poderoso chip gráfico, que para la época era revolucionario. Yo me voy a centrar puntualmente en la parte sonora, ¿no?, que es lo que a mí me gusta, y por eso cuando armo este proyecto, todo lo derivo a lo que es el sonido y un poco a la parte gráfica. Muchos confunden, porque está muy de moda el chiptune, la música en 8 bits, y para mí es una parte, no, es como una paleta sonora. O sea, yo puntualmente uso este sonido porque con bajo costo puedo realizar algún tipo de estética o generar algún clima. Y la verdad que, bueno, no me costó mucho, más que nada, investigar y tiempo para llevar adelante estas cosas y hacerlas sonar. Acá puntualmente vemos lo que es la parte interna de esta computadora en particular. Tenía una calidad de fabricación bastante interesante, por eso hasta el día de hoy está viva y es fácil de reparar, que eso es lo que realmente cuando yo busco en una máquina o compro, trato de ver ese tipo de cosas, la calidad para llevarla a un vivo y para poder repararla, porque hoy con la producción que hay de montaje superficial y muchas cosas, enseguida se rompen los potenciómetros, las cosas de muy baja calidad, y este tipo de computadoras. Y en esa época puntualmente no estaba presente la obsolescencia programada. Entonces, realmente tenía una calidad tremenda. Bueno, el que diseñó el chip de sonido de esta computadora era un ingeniero y a su vez era músico. Por eso tiene una característica particular. Yo me centro en esta porque para mí es el inicio de todo y a donde derivan un montón de cosas. El ingeniero que desarrolla el chip es después el dueño de Ensoniq, para que se den una idea. Lo apuran a esta persona para poder largar un prototipo para llegar a un consumer show que se hacía en el año 82. Tiene varios errores este chip, que es puntualmente este modelo de 6581. Yo los marco acá porque hay una gran diferencia con otro chip que es el que le procede del 8580, que está en esta máquina puntualmente, que es la última versión de las Commodore 64. Siguen habiendo otros modelos de Commodore, pero puntualmente
como yo les mostraba, la mina es de Segbit, y ya no tiene esa característica sonora, esa estética que tiene este chip. Y este chip, en realidad, yo lo llamo chip, pero en realidad es un sintetizador de tres voces, tiene cuatro formas de onda, triangular, cuadrada, diente de sierra y ruido. Y el par con el ruido, porque tiene una característica particular, siempre encuentro cosas en este tipo de investigación. El ruido es generado por una fórmula. ¿Alguno sabe cuál es la fórmula que se genera el ruido puntualmente del amor? Es la fórmula Fibonacci. Nadie lo sabía. Por eso yo uso este tipo de esta máquina. Realmente el ruido que genera es bastante interesante, y después de saber esas cosas es más interesante todavía. ¿Vos conocés cuál es la frecuencia Fibonacci? Uno la va sumando, o sea, tengo 1, 2, después la suma de 1 más 2, 3, la suma de 3 más 2 más 1, o sea, voy sumando, es una serie por letra, ¿no? Es la serie de números que empieza a partir de 1 y se suma el anterior, claro, más 1. Tiene una polifonía de 3 voces, nada más, ¿no? En una puedo, no sé, hacer un sonido de tipo flauta, en otro un bajo, y en otro percusiones. Puntualmente, el tándem del chip de sonido, el procesador era tan rápido que podía generar una tabla de ondas y podíamos hacer percusiones en vivo. Son percusiones en tiempo real, sonidos percusivos generados en tiempo real, que es algo realmente asombroso para la época. Estamos hablando del año 82 y el tipo de procesador, y a su vez tenía una memoria de 64 KB, nada. Para la época era nada y salía muchísima plata. Y bueno, este diseño en un principio tiene errores, se hace muy apurado y tiene una característica particular a estar los circuitos internos muy pegados con la parte de control, la parte eléctrica, genera como un tipo de distorsión, pues se mezclan con los sonidos, y bueno, y genera un tipo de sonido, por ponerle un título, algo más de guitarra rock, de rock eléctrica. Posteriormente, cuando sale el siguiente modelo, eso se corrige, y tiene una particularidad que se corrige el tema de los filtros. Tiene un filtro analógico también esta máquina, puntualmente, que se puede usar de forma externa. Puedo meterle un sonido externo. Vamos a ir pasando esto. Puedes instalar tu voz, por ejemplo, con este filtro. Exactamente. Conectarle una acá voz. Vemos el tipo de tecnología que usaban en ese tiempo. Ese era CMOS, era el primero, y después era MOS. La diferencia era el tipo de voltaje. Era uno de 12 volts y después se hizo 9 volts, bajaron un poco el consumo. También había para PC el CMOS. Exactamente. Commodore también tenía, desarrollaba los propios chips, por eso podía abaratar muchos costos y sacar producciones bastante accesibles. Convengamos que esta línea hizo su explosión por el costo que tuvo. Tuvo un costo de $135 para la fabricación en ese momento, y a su vez, cuando la presentaron, todos los ejecutivos de Atari, que era supuestamente la de consola, y estaban empezando a desarrollar también computadoras, no podían creer a la venta. Estaba alrededor de $595 a la venta al público, no podían creer cómo podían hacer para tener ese valor, ¿no? Y bueno, realmente fue un boom en todo el mundo, y acá puntualmente, bueno, la línea, como dije, Drean era la que vendía este tipo de máquinas. Hablé de las formas de onda que tiene, también tiene sincronización entre los osciladores, modulación en anillo, bueno, los filtros pasa alto, pasa banda, y el famoso notch, igual que un sintetizador. Exactamente, es un sintetizador hardware, tranquilamente puedo extraer el chip y armar un controlador, porque el chip, mediante información, como si fuera MIDI, se puede decir, que
puedo acceder a sus registros. Muchas de las cosas que muestro en la charla por ahí es la fácil que es controlar este tipo de sintetizadores o por el chip. Yo me fabriqué para la parte analógica, estamos hablando acá, cuatro entradas, cuatro potenciómetros comunes, lo hice reciclando un joystick, y vamos a controlar lo que es el filtro, los filtros. Voy a después mostrar un emulador de lo que es una TV-303, porque realmente tiene una característica particular. Voy a usar el 8580 por esa estabilidad de filtros, y es muy parecido, salvando la distancia, a una TV-303. Convengamos que la circuitería o todos los componentes electrónicos de la computadora generan un tipo de sonoridad también, haciendo el paralelismo con la época de la TV-303 que también habían salido. Y bueno, todas estas cosas que les voy a mostrar ahora no existían en esa época cuando salió. Había programas muy básicos. Este es lo que comentaba un poquito de la parte interna, de los generadores, de tono, la cantidad de frecuencias y los filtros y los moduladores, ¿no? De amplitud, el ADSR. Tenemos la entrada que yo les hablaba de que podemos filtrar señales de afuera, exactamente. Bueno, con los potenciómetros controlar de forma analógica, cero latencia. Todo lo que vamos a escuchar no tiene latencia. Era una cosa realmente increíble. Esta es la famosa interfase de Real, no es un emulador, de la Commodore 64. Cuando arrancaba, se veían los 64 KB. Y el sistema operativo era BASIC, que es una especie de DOS muy... Yo la conozco, yo trabajaba con un chico bajista, él tenía una y ponía una batería que decía... Y arriba el bajo y después... ¿Cómo hacía? Sale. Buenísimo. Vivió la época. Total. Lo conocemos. Bueno. Para poder acceder en un principio teníamos que cargar un software, ¿no? Que teníamos, si tenías plata, tenías este tipo de disquete, ¿no? La disquetera. Antes los floppy eran los floppy. Y si no tenías, los cassettes, ¿no? Era el famoso dataset. Yo tenía fábrica de cassettes. Hay una cuestión de... Y les vendía los datasets. Una cuestión de tiempo, yo les quería mostrar porque cómo cargar, pero tarda bastante. Vamos a, en una próxima charla, vamos a hacer todo este tipo de muestras. Yo fui salvando las distancias, digamos, para poder poner a funcionar esto, y fui armando dispositivos. Me hice con una computadora con un puerto paralelo, un emulador de disquetera para poder cargar este software, ¿no? Tengo todos los programas cargados ahí, con un software de DOS que emula las disqueteras, ¿no? Que lo puedo usar para cualquier computadora. Y si teníamos más plata todavía, teníamos un cartucho tipo los de Atari, ¿no? Que tener eso era, acá no llegaba, la Argentina no había, muy poca gente tenía, y los cartuchos tenían una particularidad de, cuando vos prendés la máquina, automáticamente se cargaba de memoria y arrancaba el programa. Y a su vez tenía más memoria, o sea que le ampliaba un poquito los 64K de RAM. Yo lo que hice ahora, para adelantar un poco, es intentar cargar un jueguito para ver el sonido que tiene la Commodore. Y puntualmente, yo les comentaba que la carga de los cassettes era muy lenta. Se hizo toda una industria en base a ese tiempo que tardaba la carga, ¿no? Se hacían unos sonidos, porque convengamos que como el MIDI, el SID, para que funcione necesitaba recibir información, datos, nada más, entonces no pesaba mucho esa información. Entonces cuando estaba cargando el juego, se cargaba esos datos y empezaba a sonar música
para que la gente se entretuviera mientras el cassette se cargaba, y así también los disqueros. Pero este tardaba bastante, por lo menos un programita de 130 kb tardaba 3 minutos, una cosa así. Por eso no quiero extenderme. Yo ya me adelanté y cargué. Vamos a darle el famoso run. Perdón. Esta. Yo me confundo, pues. Y vamos a darle el famoso return, que es el enter. Todos conocen el enter en las computadoras nuevas. Y Commodore, bueno, tenía un... El enter es el return. Y a su vez también quería contarles una particularidad, que fue el primero que tenía en su estética, digamos, de diseño, una tecla con el propio logo. Después ya Macintosh, Windows, empezaron a copiar eso, pero fue la primera computadora que tuvo esa particularidad de tener una tecla con su logo, digamos, ¿no? Que se podían hacer distintas funciones. Vamos a ver si arranca. Si no arranca, no pasa. Esa es el, digamos, la estética que tenía, ¿no? No había una gran cantidad de gráficos, pero en un último tiempo, cuando había bastante información, o sea, y se descubrieron muchos errores que tenía el chip, que había un desfasaje cuando estaban los picos de altos y bajos, se producía un clic, y con eso podían generar un tipo de sonido, y se dieron cuenta que podían transmitir muestras, ¿no?, en muy baja frecuencia, en 8 bits y 6 kHz más o menos, y empezaron a usar muestras para los juegos, como los mods que hablaba, pero en base a un error. O sea, que la gente en un principio agarraba el plano o el manual del chip, y eso no estaba en no figuraba, pero bueno, gracias a estos errores, y hubo músicos que desarrollaron música para los juegos, como Rob Hubbard, que fue el que le cedió a todo el mundo esa tabla de ondas que vamos a mostrarla en un ratito, con los sonidos percusivos que se generaban en tiempo real. No es lo mismo la tabla de ondas de PCM, sino que era los datos para generar un sonido tipo bombo, hi-hat. Esa información, digamos, la cedió para hacer en tiempo real. Tenemos que conectar. Creo que quizás está bueno aclararlo musicalmente. Vieron que hay una melodía que hace como como se escucha, con un sonido medio rugoso. Es un efecto que se llama trémolo, que lo hacen. Trémolo tiene dos significados, ¿no? Uno es cambio de volumen, pero en orquestación también se llama trémolo un pasaje entre dos notas de manera repetitiva. Y eso lo que hacen es repetir. Yo lo tengo también en un programita del parlante. A mucha velocidad pasan de una nota a otra, y eso lo repite. Entonces, si le doy mucha velocidad, se escucha, ya el oído no distingue, ¿no?, el cambio, se escucha, y con eso logran como una especie de pseudo polifonía mayor. O sea, parece que hay más notas sonando, pero en verdad es una sola voz. O sea, hace lo hace tan rápido, pero me da como la sensación de que está sonando algo más complejo, ¿no? Eran técnicas de mucho ingenio para componer esto. Bueno, gracias a lo que hablaba de
el tiempo de carga se arma como una especie de competencia para ver quién hacía el mejor demo o la espera para la carga de los juegos. Y bueno, surge como un artista como Martin Galway, Rob Hubbard, Gonto 80, que desarrollan toda una estética sonora que revolucionan un poco la música en tres voces, ¿no? Porque era un arte de hacer en tres voces, estabas limitadísimo y no tenías los programas, entonces hacían assembler. Después salen los trackers, como comentó Fabián, que eso era ya algo bastante glorioso. Y después nos vamos a trasladar al futuro, pero por ahora vamos a ver cómo sonaba la estética gráfica del juego, ¿no? El 1 sería. Había casas que uno iba a jugar los arcades y este estaba en arcade. Incluso uno recuerda la música, yo quizás jugaba otro, pero me acuerdo de la musiquita de fondo, esta que sonaba